Canal 6 TV. Con mariachis, tríos, boleros, marimbas, bandas o bohemios, es como los habitantes de Los Reyes La Paz celebran a sus familiares dentro del Panteón Municipal. El día más concurrido es el 2 de noviembre, sin embargo, muchas familias anticipan su llegada para limpiar sus tumbas y colocar adornos donde destacan las flores. Es una tradición muy bonita porque, o sea, están aquí como si estuvieran ellos presentes, ¿no? Hay personas, no sé si se fija, que les traen hasta pan, comida, bebida, cigarro, cerveza, todo eso, ¿no? Entonces es bonito porque ellos sienten que están con ellos, ¿no? Y pues hay gente que llora, gente que está tomando, festejando, o sea, hay sentimientos encontrados, ¿no? Como cada año, como ya es tradición, venimos aquí a arreglar la sepultura. Mañana 2 de noviembre venimos los hermanos. Aquí están un rato, aquí en la sepultura de mi mamá. Es una parejada nomás, ¿verdad? Para que quitarle toda la hierba, pasto, piedras que tenga. Para los pacenses, acompañar a sus difuntos en el panteón es una tradición que se inculca de generación en generación con el propósito de no dejar en el olvido a sus seres queridos. Nosotros tenemos como tradición cada año venir y visitar a mi abuelo. Venimos a limpiar y arreglarle su tumba, pues para que sepa que lo recordamos, ¿no? Y dejarle, pues esto como tradición a los niños, ¿no? Venimos con mi sobrino, con mi hija, para que pues, el día de mañana ellos aprendan que no se les debe de olvidar y que mientras uno los recuerde, van a seguir siempre vivos. Mi mamá tiene 4 años que se fue, entonces apenas tiene poquito que... Pero bueno, aquí están también mis abuelos. Y yo recuerdo que mi mamá, mis tíos y todos nos reuníamos para traerle flores. En este día veníamos a quitarle las hierbas, a lavar la tumba. Y todos estábamos aquí, niños, grandes, de todo. Y pues bueno, ahora ya soy yo la que me toca venir a traerle flores a mi mamá. En las inmediaciones del Panteón de los Reyes se coloca la vendimia para que las familias adquieran diferentes productos que van desde dulces hasta comida y puedan disfrutarlo en la tumba de su familiar. Celebrar una misa solemne también es una tradición en el pueblo de los Reyes para este miércoles por parte del párroco de la iglesia. En esta ocasión, como en distintos municipios del Estado de México, se contará con camiones de basura para la recolección de la hierba y flores muertas y se implementará un dispositivo de seguridad en el área. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.